Luego de que el senador Alejandro Armenta Mier se destapara como aspirante a la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, a la gubernatura del Puebla, el exdiputado recibió el respaldo de presidentes municipales y legisladores locales. Al revelar su candidatura en rueda de prensa, el senador aclaró que el llamado que hace su partido es a la reconciliación, por lo que aseguró que no habría confrontaciones porque lo harían con dignidad, con prudencia, con firmeza. El llamado de nosotros es a la reconciliación, lo vamos a hacer con dignidad, con prudencia, con firmeza, no nos van a ver confrontar, no queremos una vuelta al pasado que nos confronte, el pasado ha sido juzgado y será juzgado por la historia. Veamos el futuro con esperanza, con unidad, necesitamos a Puebla reconciliada, un proceso que llame a la unidad. De acuerdo con el Heraldo de México, Héctor Alonso Granados, diputado local, precisó que la salud Luis Miguel Barbosa Huerta no se encuentra muy bien, por lo que sería un riesgo para Morena que el exsenador enfrente otro proceso electoral este 2019. Asimismo, los ediles de Acajete, Tlachichuca, Acatzingo, Cuapa y Axla de Madero y San José Quiapa también expresaron su respaldo al senador Alejandro Armenta, quien recibió hace unos días el espaldarazo de Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Raimundo Atanasio Luna, diputado local, aseguró que los ediles y legisladores que respaldan la candidatura de Armenta Mier lo hicieron a través del uso legal de sus derechos políticos. Los ediles pueden hacer uso legal de sus derechos políticos. Hoy hacen un pronunciamiento a favor de un personaje que les gustaría que fuera el candidato a gobernador. Tal como te informamos, Ricardo Monreal Ávila envió una carta a Jade Kolpolewski, dirigente nacional de Morena, para pedirle que se realice una encuesta con la intención de garantizar la unidad de la coalición Juntos Haremos Historia, y agregó que la aspiración de Alejandro Armenta Mier es legítima. Sostenemos que es legítimo que nuestro compañero Alejandro Armenta aspire a encuestarse, así como lo pueda hacer algún otro militante, o incluso, legisladora o legislador de la coalición Juntos Haremos Historia, como la senadora Nancy de la Sierra. Con información de El Heraldo de México, Proceso y La Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.